Bueno, pero hoy ha llamado la atención sobre todo la última acción de Rusia en su invasión a Ucrania, que va mucho más allá de la destrucción de una infraestructura energética. La voladura de la presa de Novakayovka por parte de Rusia es un desastre ecológico de enorme magnitud que va a devastar un enorme territorio. Nacho Cabrera, ¿todo vale para frenar la supuesta ofensiva ucraniana? Sí, sobre las 2 de la mañana, hora ucraniana, sobre las 11 de la noche aquí en Canarias se producía la voladura de esa presa. Desde entonces no para de salir agua de ese embalse a borbotones de manera continua. Hay que tener en cuenta un dato importante, lo van a ver en la imagen. Ese agua sale poco a poco porque la voladura de la presa fue parcial y no fue completa. Eso ha permitido que no se generara esa gran ola, ese gran tsunami que hubiera arrasado todo lo que hubiera encontrado a su paso a ambos lados del río Dnieper. Aún así, el nivel del agua sigue subiendo, ya supera los 4 metros de altura. Las autoridades, la policía pide a la población que desconecte los electrodomésticos, que coja su documentación esencial y que esté atenta a los anuncios oficiales. Por el momento no se han producido daños personales, sí se han producido daños en los cultivos aledaños al río Dnieper y también víctimas en animales. Había un zoológico en el parque de atracciones de Kajovka. Ese parque de atracciones estaba muy cercano a la presa, ha quedado completamente inundado y los animalitos no han podido sobrevivir. El desplazamiento de la población que puede ser arrasada por las aguas de la presa es una consecuencia gravísima, pero no es la única, Nacho, ni la más peligrosa potencialmente. Sí, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un embalse, de una presa de dimensiones colosales, 246 kilómetros de largo, 23 kilómetros de ancho en su punto más ancho, tiene un volumen de aproximadamente 18 kilómetros cúbicos de agua y cumple muchas funciones importantes, entre ellas, por ejemplo, ese agua genera la cascada en la central hidroeléctrica de Kajovka, que genera electricidad para buena parte del sur de Ucrania. Ese agua también va a parar a la central nuclear de Zaporilla para poder refrigerar esos reactores nucleares y también ese agua surte a la península de Crimea. El agua de abasto de la península de Crimea sale principalmente de este embalse de Kajovka. Las autoridades de Crimea ya han alertado que podrían producirse problemas en el suministro de agua en la península de Crimea. Zelensky ya se ha manifestado al respecto sobre la voladura de esta presa. Asegura, califica directamente a los autores de este incidente de terroristas rusos. Dice que no podrán detener a Ucrania ni con agua, ni con misiles, ni con otra cosa. Y advierte que solo la victoria de Ucrania va a traer seguridad al país y afirma una vez más que esa victoria va a llegar. Una victoria en todo caso. ¿Qué pasaría, Nacho, porque Ucrania tenga éxito en su contraofensiva? En las últimas horas ha habido importantes movimientos en varios frentes, aunque se mantiene en secreto dónde se va a lanzar la gran ofensiva. Cuéntanos dónde se han producido esos movimientos. Bueno, Kiev mantiene el silencio total y absoluto sobre lo que está pasando ahora mismo en su territorio. Tan solo tenemos informaciones de lo que pueda estar pasando de la otra parte, de la parte rusa. El Ministerio de Defensa ruso asegura que en las últimas horas las tropas ucranianas han lanzado 2 grandes ofensivas a gran escala en 2 puntos del país, en la parte oriental, en el este, en la región de Donetsk, y en el sur del país, concretamente en la región de Zaporilla. Dice que ambas ofensivas ucranianas han logrado abortar las tropas rusas. Donde sí reconoce Ucrania que ha podido avanzar es en la ciudad de Bakhmut. Rusia, al margen de lo que está ocurriendo en el frente de guerra, sigue a lo suyo, que es atemorizar a la población con sus continuos bombardeos nocturnos. La alarma se activó esta madrugada cuando Rusia lanzó una nueva ola de ataques aéreos en Kiev, una ofensiva que no tuvo consecuencias como en Belgorod, donde murieron más de 10 combatientes en un intento ucraniano de cruzar esta región del sur de Rusia. También en la región de Donetsk, al sur de Ucrania, las fuerzas rusas frustraron una importante ofensiva matando a cientos de soldados ucranianos. Horas más tarde, el comandante de los disidentes rusos aseguraba que su milicia ha tomado el control de la ciudad de Novaya Tavolsanka en la región de Belgorod. Normal, no, inacta, raquet, buscar. Allí los continuos ataques han obligado a evacuar a los niños de esta ciudad hasta Crimea.
Mientras, en la región ucraniana de Kharkov, los proyectiles rusos alcanzaron casas particulares ucranianas a pocos kilómetros de la frontera. Pero en su último discurso, Zelensky felicita a sus tropas por los avances en Bakhmut. Gracias al apoyo de sus aliados occidentales, el presidente ruso se ve cerca de recuperar los territorios ocupados por Rusia, una victoria que necesita para convertirse en miembro de la OTAN. ¿Habrá comenzado ya la ofensiva ucraniana o no? Vamos a preguntar por algunos detalles estratégicos a Rafael Dávila Álvarez, general de división retirado. ¿Qué tal, general? Buenos días. Muy buenos días, Roberto. Encantado, pero siempre que hablo contigo es para cosas malas, para la guerra, ¿no? En fin, a ver si hay oportunidad de hablar de algo mejor. Bueno, otro día nos tomamos una caña y hablamos de cosas de la vida, ¿verdad? Que apetece mucho más. Pero quiero su condición de experto hoy. Mira, lo primero que me llama la atención es que se pueda guardar un secreto de esta magnitud. Con la tecnología de hoy día, con los satélites, con las comunicaciones, ¿es posible mantener el secreto por dónde se va a llevar a cabo una ofensiva o cree que los rusos ya más o menos tienen claro por dónde va a ser? El secreto hoy en día se mantiene, de esto vosotros que estáis en comunicación lo sabéis muy bien, a base de mucha información. Mientras más información hay, menos acaba uno sabiendo y sacando conclusiones. Esta podríamos llamar que es una guerra transparente. Se sabe todo. Lo que no se sabe es cuál va a ser el paso adelante. Vamos a ver, en el movimiento de tropas se conoce, hay el mundo de los satélites es tremendo y se conoce todo. Pero los movimientos, si nos fijamos, no han sido de grandes masas de unidades, sino que se van reduciendo las unidades. Esto es una táctica nueva, a base de batallones y de unidades más pequeñas. Saberse, se sabe todo. Lo que no se sabe es que ocurran cosas como lo que ha ocurrido con la voladura de la presa o, de repente, un proyecto nuclear. Quiero decir que eso es lo que no se sabe. Claro. Pero de movimientos y de las posibilidades de cada uno se sabe todo. ¿Está de acuerdo en que la ofensiva podría haber comenzado ya o sospecha que más bien se trata por ahora de escaramuzas, de movimientos de distracción? Bueno, aquí hay que dejar clara una cosa, porque llevamos ya muchos días, meses, hablando de la ofensiva, contraofensiva, sí, de la ofensiva, como si esto hubiese sido o fuese a ser el fin de la guerra. No, en absoluto. Vamos a ver, no hay capacidad ahora mismo. Ucrania, bajo mi punto de vista, no tiene capacidad para recuperar todo el terreno perdido. Bueno, ofensiva, claro que se ha comenzado. Ha comenzado en Bakhmut y hay previsiones de que esto, porque además, de alguna manera, sobre Ucrania, hay una cierta presión occidental, ¿no? A ver qué pasa. Pero ojo, el mayor enemigo de una guerra son las prisas. Hay que hacerlo todo muy calculado, muy bien planificado y sin prisas. Se sabe más o menos lo que va a ocurrir. Y una prueba de que la ofensiva está en marcha ha sido lo de la presa. Lo de la presa, si quieres, hablamos ahora, sí, pero es muy significativo. Sí, ¿a quién beneficia? Evidentemente, en primer lugar, a Rusia, ¿no? Que viene a inhabilitar todo un terreno que lo hace impracticable para el avance ucraniano, ¿verdad? Claro, esa es la pregunta. Quid pro des, ¿no? Esto es ya muy antiguo. Yo os he puesto aquí un pequeño mapa para darnos cuenta de que desde hace ya mucho tiempo, no solo yo, este mapa es mío, pero bueno, son muchos los que sabíamos que las direcciones, esto es Ucrania, estas líneas rojas, la defensa rusa, y sabíamos que Ucrania tiene dos posibilidades. Una, el desembarco en la perla que es Crimea, a base de una acción por Gerson, que es donde está la presa, y la otra, por donde se están produciendo ahora verdaderos ataques, que es hacia Mariupol, para romper en dos la tal. En estos momentos, el quid pro des, ¿a quién beneficia? Evidentemente es a Rusia. Voy a dar una opinión, que puedo equivocarme y seguramente me equivocaré, pero es mi opinión desde el punto de vista militar de por qué la voladura de la presa. La voladura de la presa, bajo mi punto de vista, es única y exclusivamente dada que desde Gerson a Zaporilla tiene una fuerte defensa Rusia, no le importa perder o que se inunde en sus primeras posiciones. Lo que pretende es sacar fuerzas de esta zona, dado que evita o ha evitado con la inundación que ataque por esta zona Ucrania, y esas fuerzas que saque de aquí reforzar a este punto peligroso que es la dirección de Zaporilla a Mariupol o a Melitopol. Bajo mi punto de vista, la razón del ataque a la presa o de la bula de la presa es para aprovechar fuerzas que tiene desplegadas ahí y llevarlas a otro frente.
Claro, el agua como arma de guerra, general. Exacto. Esto podría ser, en vez de una táctica muy rusa, que es la táctica de tierra quemada, ahora, en vez de tierra quemada, agua, va a ser el de agua va, ¿no? Tierra inundada, por lo menos, efectivamente. Exacto. Efectivamente. Ciertamente no se podría avanzar por esa zona. Entiendo que esa frontera que queda delimitada ahora por la inundación no sería transitable, o todavía podría dar alguna sorpresa a Ucrania en ese sentido. Sorpresas yo siempre, ¿no?, las espero, siempre, siempre, porque la guerra es eso es la guerra. El problema es que vamos a esperar unos días, yo lo veo verdaderamente difícil. Medios de desembarco los tienen, noticias del desembarco las hay, desde hace ya tiempo, y estas flechas que yo puse hace ya meses en el mapa no están puestas de una manera caprichosa, sino de un estudio minucioso. Ahora mismo... la distancia, la cantidad de agua aumenta, la tragedia humana es tremendo. Todo esto está previsto. Ucrania tiene que tener previsto esto. Yo creo que ahora mismo Ucrania no tiene capacidad, y para Ucrania ha sido un verdadero, bajo mi punto de vista, un verdadero palo este hecho que acaba de ocurrir. Un verdadero palo desde el punto de vista militar, ¿eh? Olvidémonos, porque claro, yo tengo que juzgar lo que veo y lo que hay, no lo que me gustaría que hubiese. Claro, claro. Y en ese sentido, pues es una buena jugada, desde luego, aunque, claro, al coste que tiene. Pues, general, muchas gracias por esta lección de estrategia militar. Yo le prometo que cuando haya buenas noticias, de verdad, que hablamos de otras cosas buenas también, ¿eh? Será un verdadero placer. Muchas gracias, Roberto. General. Muchas gracias a vosotros. Saludo. Gracias.